Arranque. Con explosión por las bandas cuando hubo la necesidad, un empate que deja pues la serie prácticamente abierta y con muchos movimientos para la próxima jornada, ¿no? Bueno, sí, la semifinal del torneo Supercopa Juvenil Sub-20 contra un gran rival, Deportivo Independiente Medellín, un partido muy cerrado, muy disputado. El primer tiempo dimos algunos espacios, especialmente por las bandas donde el Medellín nos atacó. En la segunda etapa quise controlar y cerrar un poco más el medio campo y soltar un poco más mis extremos para que contrarrestar el ataque de ellos y nos surgió efecto. La llave sigue abierta. También nosotros fuimos los menos beneficiados en esta semifinal porque fueron 5 hombres que se nos llevaron para la Selección Colombia Sub-20 y valoro el trabajo y el esfuerzo de los muchachos el día de hoy. La verdad que unos guerreros, unos futbolistas que merecen un poco más. Habla usted de la alta competencia, el hecho de que estos jugadores ya están a puertas del fútbol profesional, muchos ya debutar, jugar en el estadio, en estos marcos, ¿les ayuda también a que se vayan curtiendo en ese tema para acceder al fútbol profesional? Bueno, una de mis peticiones a los directivos fue que jugáramos el partido en el Atanasio Girardot si se podía, porque es que este es el escenario de ellos, es el futuro escenario de ellos, que se ambienten con la afición. Nosotros podíamos tranquilamente jugar en nuestra sede en Guarne, pero la verdad es dar un partido de estos, de esta magnitud, un clásico de estos en esta categoría sub-20, escondérselo a la afición no era bueno. Lo importante es que la gente venga, lo apoyen como lo hicieron en la mañana de hoy, y el domingo a las 10 de la mañana a la misma hora esperemos también un buen público que acompañe a los dos equipos, porque esto es fútbol y el fútbol tiene que ser en paz. Dos dignos rivales, cualquiera de los dos que pase a la siguiente ronda podrá ser merecedor de ser el campeón este año del torneo sub-20. A propósito de esa cercanía con el equipo profesional y el entorno que usted quiere, ¿ya se ha tenido contacto con el profe Autori para conocimiento de estos jugadores? ¿Ya ha tenido la oportunidad de observar estos jugadores? ¿Qué le podemos contar en este momento de Atlético Nacional? Bueno, todo ha sido muy rápido, la llegada del profe, el momento del profe, el momento de los muchachos también en la competencia, lo que acaba de suceder con el equipo, primer equipo, ha sido todo muy rápido. De pronto no ha tenido esa oportunidad de compartir con los muchachos, de compartir con nosotros, solamente de saludo, pero sabemos que él está analizando todo y también las directivas están analizando todo y los muchachos, como te dije, en este escenario mostrando y que sepan de que ellos también pueden tener una oportunidad en el primer equipo. Y finalmente de mi parte, no sé si por la misma competencia y por esta instancia definitiva que usted está asumiendo con su equipo, pero no lo conozco, no lo he visto todavía, entonces no puedo hablar nada de él. Profe, es bueno que la hinchada sepa que son... Profe, es bueno que la hinchada sepa que son 3 finales consecutivas, ¿no? 2016 campeones, final ante el Deportivo Cali, 2017 semifinal ante Barranquilla Fútbol Club y nos quedamos, 2018 semifinal con Medellín, y final probablemente con el ganador de Cúcuta y Millonarios, creo que es. Cúcuta Tolima, ¿cómo la ve? Bueno, este proceso sub-20 que llevo hace 3 años, he tenido pues la dicha, gloria a Dios, de que me ha dado esta oportunidad de llegar hasta semifinales en los 3 años, 2016 que llegamos a la final con el Deportivo Cali, fuimos campeones, 2017 llegamos a la semifinal con Barranquilla Fútbol Club, también tuvimos muchos problemas con nómina y por un gol no llegamos a la instancia final, y ahora este año la semifinal, vuelvo y repito, y con procesos totalmente diferentes, porque el 2016 con proceso 97, 98, ahora con 99-2000, entonces eso demuestra que algo se está haciendo bueno en el proceso, que los muchachos están dando todo, que se están entregando, que la institución está apostando a las nuevas generaciones. Entonces esperamos de que podamos pasar este gran escollo tan difícil que es el Deportivo Independiente de Medellín, porque yo sé que teniendo toda la gente, teniendo todas las condiciones que nosotros podemos tener, podemos pelear el título. Gracias. Papá, está indicadísimo. ¡Qué hombre! Leo, ¿viene alguien más? No. No.
digamos, el penal, la ventaja para Atlético Nacional, partido sufrido, pero bueno, todo se escribe de vuelta. Yo creo que planteamos un partido muy, muy bien, me tiran el balón hacia la banda, estamos y desequilibrio hacia la banda y tiro centro, y pues me caracterizo como un jugador desequilibrante, pues para tirar el centro, y pues un partido excelente, ya hay que esperar el partido de vuelta para rectificar los errores. Jair, buen trabajo por esa banda derecha, desequilibrando, creando opciones de gol y haciendo esa dupla en ataque. Sí, el partido estuvo bueno y pues seguir haciendo el mismo trabajo para el próximo juego. ¿Qué puede variar ese compromiso en Guarne? Vimos un partido muy cerrado donde hombres como usted marcaron la diferencia tratando de abrir las bandas, pero en Guarne puede ser un poco más la propuesta de tener la pelota y buscar incursión. Pues sí, puede ser más complicado para ellos, pero igual donde nos toque vamos a rectificar todo lo que planteamos. No sé, notó mucho la ausencia. Obviamente los seleccionados pues tienen su aporte, pero ese equipo tiene elementos para responder y fortalecer esas ausencias. Sí, claro, cada jugador que juega en el Atlético Nacional está consagrado para responder cada partido, porque todos tenemos condiciones para afrontar cada juego. Gracias, Jair. Mucho gusto.